Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la Feria del Libro de Madrid, que por fin vuelve en circunstancias inevitablemente distintas. Turner cumple 50 años de labor. Se fundó como una librería en 1970 y al año siguiente su fundador, Manolo Arroyo, que no solo se había cansado de que no podía vender los libros que ya existían por la censura franquista y los tenía que vender por abajo del mostrador, sino que no había libros que él quería leer, tanto de autores españoles proscriptos como libros del inglés, él era de madre irlandesa, que no se conocían o que no existían en español. Entonces, primero fundó la librería, célebre librería internacional Pasajes de la calle Génova, y después la editorial Turner en 1971. Por eso cumplimos ahora 50 años. Es una editorial binacional, por eso no les extrañe mi acento, con un pie en México y un pie en España. El director general, Santiago Fernández de Calella, es español y vive en México, y yo, que soy el director editorial, soy mexicano y trabajo desde Madrid en este sello tan entrañable por muchas razones. Turner es una editorial de libros de arte y de libros de ensayo, sobre todo con un fuerte e importante pie en la historia y en la discusión de los temas de la agenda pública. Hoy la mesa la va a presentar Aurea Moltó, que dirige la revista de política exterior, y realmente estamos muy agradecidos con ella que nos permita tener este encuentro. Así que, sin más preámbulo, agradecer por supuesto a Manolo Gil, a Manuel Gil, las facilidades que le brindó a la editorial Turner para hacer este evento. Y también decir que el evento lo estamos grabando, transmitiendo en nuestras redes, y que el impacto va a ser perdurable, porque es una discusión de altísimo nivel que va a tener muchas más miradas una vez que se transmita y viva en las redes. Así pues, los dejo con Aurea. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Bueno, buenos días. Es un gusto estar aquí con vosotros para que participemos conjuntamente en una conversación que a mí desde que me la propusieron desde Turner me pareció apasionante. Me parece un reto intentar dirigir una conversación con los cuatro historiadores que nos acompañan hoy. Y se lo agradezco muchísimo a Turner tener pues la suerte que vamos a tener los que estamos aquí y los que nos vean por internet de escuchar este debate que yo creo que es histórico y plenamente de actualidad. Os voy a presentar muy brevemente a los participantes porque los conocéis y sus currículos, que son muy extensos, están disponibles. No quiero quitar tiempo a la conversación para detallar toda su biografía, ¿no? Tenemos con nosotros a Juan Pablo Fusi, que es catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del Centro de Estudios Ibéricos del St. Anthony's College de Oxford, director de la Biblioteca Nacional. En Turner, sus libros más recientes son Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX y Historia mínima de España. Esta colección de Historia mínima que ha sacado Turner yo considero que es una joya, precisamente entre gente absolutamente inexperta como yo, que nos permite leer y recuperar y tener conocimiento de acontecimientos históricos contados a nosotros mismos, sin que tengamos que ser unos académicos o unos expertos, con todo el rigor y con una escritura impecable. Y eso es algo que quería comentar esta mañana. Estamos también con Enrique Moradiellos, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura. Sus libros en Turner más recientes es la biografía de Franco, Anatomía de un dictador, y la Historia mínima de la Guerra Civil Española. También está Tomás Pérez Bejo, historiador español afincado en México. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Tomás. Con ellos estuve hace unos días preparando esta sesión
y como estamos todos con mascarillas, todavía a veces tengo un problema de confusión entre ellos. Espero que a ustedes no les pase a la hora de atribuir los comentarios que escuchemos. Y por último tenemos a Alejandro Salafranca, que es antropólogo, licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Yo creo que esta mesa es una mesa de historiadores, sea cual sea la especialización de cada uno, y luego es una mesa que refleja perfectamente la naturaleza y la identidad de Turner, que es una editorial que está en España y que está en México. Y yo creo que la pertinencia de que vayamos a tener esta conversación es absoluta, ¿no? Contar la historia es el título de esta sesión. Vamos a conversar sobre eso, sobre qué papel tiene la historia en la sociedad contemporánea y cuál es la función de los historiadores y por qué esta conversación. Bueno, esta conversación yo creo que es absolutamente pertinente hoy en día cuando la historia nos está saltando continuamente desde ámbitos tan dispares como puede ser una serie en una plataforma, una serie cuyo guión está hecho a partir de un periodo histórico o de un personaje. Nos asalta desde la prensa cuando se generan, digamos, miradas atrás que nos ofrecen nuevas interpretaciones sobre lo que ha sido la historia o un acontecimiento. Lo hemos visto ahora también, por ejemplo, en un hecho de actualidad como lo que ha sucedido en Afganistán. Cuando no entendemos algo, el reflejo instintivo es acudir a la historia y intentar encontrar allí la explicación de qué es lo que pasa ahora en el presente, ¿no? Yo creo que la historia se está contando hoy desde muchos ámbitos y es algo de lo que hablaremos también a lo largo de la conversación. Quién la hace y cómo se cuenta desde esos ámbitos es algo que estoy deseando escuchar a nuestros participantes. Y antes de que nos metamos en harina, por así decirlo, a mí me gustaría que dedicásemos unos minutos a una novedad de Turner que está escrita por dos de los participantes que están aquí, Tomás Pérez Bajo y Alejandro Salafranca, que es La conquista de México, La conquista de la identidad México y España 1521-1910. Es un libro, como está indicado en su texto de cuarta de cubierta, es un libro sobre las obras de arte o la ausencia de obras de arte sobre la conquista de México en ambas orillas del Atlántico y cómo este hecho es crucial en la construcción de las identidades de cada país. Entonces, yo quería preguntarle a Alejandro, en primer lugar, de qué manera, que nos explique de qué manera está presente o ausente la conquista de México en el arte español y por qué. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas y un gusto estar en esta mesa de estrellas de la historia. ¿No? Muy bien. Pues mira, contestando a tu pregunta y en relación al libro, un poco la aportación de este libro que recorre cuatro siglos, ¿no? De 1521 a 1910, quiero que nos quede claro a todos que no es un libro sobre la conquista de México, sino es un libro sobre cómo la conquista ha sido contada, narrada, reconstruida, exagerada, inventada, embellecida a través de los ámbitos de poder mediante el arte durante cuatro siglos. Por tanto, no es sobre la conquista, sino cómo todo aquel que se ha sentido concernido por ella desde el poder, en los dos países, cuando los dos países no lo eran, desde la monarquía, desde las repúblicas de indios, en el siglo XVI, en el XVII, en un lado del Atlántico, en otro, cómo se ha visto la conquista de México, que ha sido un acto, digamos, la toma de Tenochtitlán, porque lo que se llama la conquista de México en realidad es la caída de Tlatelolco y Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Este hecho, que duró unos meses, ha tenido un impacto enorme en el imaginario y en la conciencia colectiva de lo que hoy es México y, en menor medida, en lo que es España. En la primera parte del libro, que me tocó escribir a mí, que es la parte
digamos, de la monarquía hispánica, lo que aportamos es una rareza, y lo explico muy, muy rápido, que es que todo imperio aparentemente suele presumir de lo que conquista, de lo que lo hace muy grande. Y lo hicieron los asirios, y lo hicieron los romanos, y lo hicieron también la monarquía católica, pero curiosamente la conquista de las Indias, que es lo que convierte a Castilla en una potencia mundial, está curiosamente ausente, totalmente ausente de la propaganda bélica de la monarquía, expresada fundamentalmente a través de sus salas de batallas. Es decir, no está en la Alhambra, no está en el Escorial, no está en el antiguo Alcázar, no está en el Palacio del Buen Retiro, no estará en el Palacio Real Borbónico, no está. ¿Significa que la monarquía hispánica no pintaba sus victorias? No, sí, pero las indianas no. Y entonces esta ausencia absoluta, y además con una continuidad enorme entre Austrias y Borbones, indica que la monarquía no quiso expresar mediante su propaganda bélica pictórica. Otra cosa serán las crónicas, eso es otro campo, pero en el campo de la pintura, en las salas de embajadores, donde se intentaba enseñar, insisto, la musculatura militar de la monarquía, la conquista de América en general, de Tenochtitlan en particular, pero de cualquier ámbito, no existe. Se pintan las victorias contra los enemigos. Es decir, se pintan las victorias contra los berberiscos, se pintan las victorias contra la Sublime Puerta, se pintan las victorias contra Inglaterra, contra Francia, contra Portugal, contra medio mundo. Pero las Indias no se ven como enemigos. Finalmente, el discurso político de la monarquía es que la incorporación de las Indias a la monarquía fue por bula papal, y por tanto, independientemente de que la realidad indica que fue una conquista militar intensísima, que duró además siglo y medio, sin embargo, la importancia tangible bélica no se expresó en los cuadros. Si uno analiza, y culmino con esto, los cuadros de historia de la monarquía española, da la sensación de que la monarquía española se enseñoreó de las Indias de una forma plácida, dulce y natural. Cuando el rey católico se dice señor natural de las Indias, que es una figura jurídica, porque hubo una, o se quiso ver que hubo una cesión de soberanía entre Atahualpa y Carlos, y entre Moctezuma y Carlos, lo importante no es si la hubo o no, sino que se contó así. Se contó que hubo un traslatio imperii entre los que se quiso ver como los señores naturales, tanto de Semanáhuac en el norte como del Tahuantinsuyo en el sur, y este traslado de soberanía que se da a través de su conversión al catolicismo y de digamos, hacerse ver como vasallos del emperador. A partir de ahí, por tanto, los indianos, los mesoamericanos, los andinos no son entes conquistables, no son enemigos, son vasallos de la monarquía católica, y por tanto no quiere el rey, no quiere la corona presumir la conquista, no quiere, y no lo quiere con consistencia. Entonces, uno de los aportes de esta obra es justamente aportar que durante 300 años no existe propaganda, no existe cuadros de pintura sobre esto. A Velázquez nos pinta la rendición de Breda, no pintó nada sobre Tenochtitlan, ni Zurbarán, ni Maíno, es decir, los grandes, ni Rubens, es decir, ninguno de las grandes plumas de la monarquía de todos los tiempos, ninguna pinta un solo trazo sobre la conquista de Tenochtitlan. Y curiosamente, Nueva España es todo lo contrario. La otra parte de la primera parte del libro lo que dice es que mientras en la monarquía da la sensación de que todo ese mundo llega a manos de la corona por la suave gracia de Dios, sin embargo, en el virreinato, en Nueva España, se pinta constantemente durante tres siglos
conquista. Y lo pintan los que en principio fueron los perdedores, lo pintan los tlatelolcas y los tenochcas, lo pintan los vencedores, los chorultecas, los tlaxcaltecas, los huejotzingas, los castellanos, sus hijos, sus nietos, lo pintarán luego los criollos, los indocastellanos y los indoandaluces, que eran los terratenientes luego a partir de finales del 16. Lo pintan las ciudades, se pintará en el 18, se pintará en biombos, en enconchados, en cuadros, se exportarán. Es decir, Nueva España se está pintando constantemente el origen del reino. No tengo el tiempo para explicar ahora cómo lo pintan, con cuál es el mensaje que lo pintan, pero hay una auténtica obsesión identitaria novohispana que se refleja en una pintura durante tres siglos, con la misma solidez que la monarquía lo ocultó, con un desparpajo contrario. Los novohispanos le dijeron a ellos mismos y a la monarquía, a ellos mismos y a Madrid constantemente: hubo una conquista, hay que contarla, la conquista es el origen, además noble, de nuestro reino, y por ende queremos pintarlo y exportarlo al mundo. Esa es fundamentalmente el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Tomás, ¿cómo cambia el relato de la conquista con el nacimiento de los Estados-Nación? Bueno, antes que nada, buenos días. Gracias a todos por estar aquí en una mañana bastante calurosa. Voy a retomar un poco lo que planteaba, que acaba de plantear Alejandro. Cambia fundamentalmente, voy a ser muy sintético, en dos cosas. Una, las imágenes que se crean en el siglo XIX sobre la conquista son imágenes creadas por los dos estados, por el Estado español y por el Estado mexicano. Es decir, ya no son las ciudades, ya no son individuos privados, sino que es el Estado. Y creo que es muy relevante porque eso hace referencia al papel del Estado en el proceso de construcción nacional del siglo XIX. Cambia porque los protagonistas de la conquista dejan de ser figuras históricas concretas para convertirse en las dos naciones. Es decir, los protagonistas de la conquista son los españoles, la nación española como vencedora y la nación mexicana como vencida. Y en este relato, y eso no cambia demasiado con respecto a lo que acaba de contar Alejandro, es mucho más importante en México que en España. Cuando digo que es mucho más importante en México que en España, es un dato estadístico. Si hablamos únicamente de la pintura oficial, es decir, aquella que promovieron el Estado español y el Estado mexicano a lo largo del siglo XIX, en el caso de la mexicana, aproximadamente una tercera parte de todas las imágenes que pagó, financió y promovió el Estado mexicano tienen como tema la conquista. Esto es una cosa muy relevante porque en realidad significa que la historia de México, lo ocurrido en la tercera década del siglo XIX, es más importante que lo pasado, que todo lo pasado antes y después. Es decir, que la conquista se convierte en el centro de lo que la nación mexicana es, mientras que en el caso de la pintura oficial española, imágenes, prefiero hablar de imágenes en lugar de cuadros, referidas a la conquista de México, apenas suponen un 1% del total de la pintura. Es decir, que hay una variación realmente radical. ¿Por qué esta variación? Porque en el caso de México la conquista se convierte en el eje del relato de lo que la nación mexicana es. La conquista representa la muerte de México a manos de una nación extraña y ajena. Por eso las imágenes que se producen en México sobre la conquista son particularmente sangrientas, son imágenes siempre de dolor, de derrota, de destrucción. Digamos, el culmen sería el sacrificio de Cuauhtémoc, que es posiblemente el gran cuadro de historia del siglo XIX mexicano, que representa cómo los conquistadores le queman los pies a Cuauhtémoc. Esa es la imagen arquetípica que todavía hoy todo niño mexicano educado por el Estado mexicano para ser mexicano tiene en su cabeza, es decir, o sea, es lo que le viene a la cabeza. Mientras en el caso español, la conquista, y ahí sí que hay una diferencia con lo que contaba Alejandro hace un momento, es solo uno de los episodios más, ni siquiera el más relevante, que reflejan el carácter imperial de la nación española. Es decir, la conquista forma parte del mismo proceso, obviamente, que la conquista de Pizarro, del Imperio Inca por Pizarro, pero también de las campañas del Gran Capitán en Italia, de la entrada de los almogávares en Constantinopla, de las victorias de los tercios en Flandes.
de la conquista de Granada por los castellanos en 1492. Es decir, es solamente un pequeño detalle que añadir a esa idea de la nación imperial española. En resumen, ¿qué se puede contar de todo esto? Que para ambos estados, tanto para el español como para el mexicano, la conquista es importante, pero de forma muy distinta en un caso del otro. Yo concluiría diciendo que para el caso mexicano y para el relato de nación que construye el Estado mexicano, la conquista se convierte en una especie de herida nunca cerrada y que sigue siempre presente. Por eso esa incomprensión que genera cuando se reflexiona sobre la conquista desde el punto de vista español y desde el punto de vista mexicano, porque para España es un hecho histórico más o menos intrascendente, perdido en el pasado. Para México forma parte de la memoria afectiva de los mexicanos hasta hoy día. Muchas gracias, Tomás. Bueno, yo creo que hemos escuchado, digamos, los tres términos fundamentales de esta conversación. Ha salido el término identidad, el término relato, el término memoria y, por supuesto, historia. Yo creo que vamos a meternos, después de estas notas sobre este libro del que han estado hablando y que son autores Alejandro Sala Franco y Tomás Torres Viejo, vamos a meternos ya en la conversación general para esta sesión. Y me gustaría preguntarles a todos, empezando por Juan Pablo Fusi, que entrásemos en esta conversación respondiendo a la pregunta ¿por qué necesitamos contar la historia? ¿Por qué necesitamos relatos? Bueno, buenos días a todos y quiero agradecer a Turner la oportunidad de estar aquí hoy con esta compañía y con todos ustedes. Y quiero también agradecer a Turner desde el primer momento, a Manolo Arroyo, fue mi amigo mío, el fundador de, y colaboramos muchísimo del 71, 72 hasta el 70 y tantos, y me publicaron además mis dos primeros libros, aparecieron en aquella primera Turner. No les quiero contar el anticipo que me pagó Manolo Arroyo, no había publicado ni una línea. Y lo calificaría de escalofriante el anticipo que me dio por asegurar el primer libro. Yo luego colaboré, cuando he dicho colaboré, pues, por ejemplo, Paul Preston, Jackson, sí. Malefakis, Jover, Artola, fueron las primeras publicaciones en esa editorial, creo que fueron sugerencia mía, y luego también fue totalmente iniciativa de la nueva Turner, de la Turner actual, tanto el invitarme a hacer la historia mínima de España como luego ideas y poder. Y también pues yo sugería algún nombre posible para la colección de historia mínima. Tanto es así que cuando Ideas y Poder yo había ido preparado con un listado de historiadores españoles, etcétera, para incorporarlo, me dijeron, no, si no queremos hablar de eso, sino proponerte que hagas unas biografías del siglo XX. Por tanto, yo estoy agradecidísimo a la editorial, me siento comodísima con ellos, son excelentes amigos y muy buenos editores, con un sentido muy claro de lo que quieren hacer y de los libros que seleccionan. Historia. Bueno, me alegro que haga esa pregunta, Urea, porque yo me había quedado con la presentación tuya, si me permites que te tutee, que nos aparece la historia por todos los sitios. Me voy a poner un poquito pedante, voy a citar. Primero Ortega, el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. No es que la historia nos aparezca, es que no tenemos otra manera de explicar qué es lo que somos si no sabemos cómo hemos llegado a ser lo que somos. Es decir, que eso es así. Por tanto, no tenemos más explicación de nosotros mismos que la historia. Eso es a título individual y a título colectivo. Cuando uno es uno mismo y quién es uno mismo y qué es uno mismo, uno tiene que pensar cómo he llegado yo hasta aquí, quién soy, de dónde he nacido, el lugar y fecha de nacimiento, dice Ortega, explican dos tercios de la biografía. Pues es posible que sí. Bueno, y lo otro todavía más pedante, Heidegger. La vida humana solo se contempla en la historia. Es decir, que la historia contempla y estudia todo lo que estamos diciendo aquí, pero más profundamente, la propia realidad humana, la propia realidad del hombre. Los estados, las naciones, las identidades, esas preguntas de no ya quién soy yo, sino qué es España, qué es México. Ortega dramáticamente decía que es España, Dios mío. Bueno, eso es mejor no hacerse ese tipo de preguntas. La historia nos es absolutamente necesaria como razón de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido y de lo que existe.
Y, por tanto, uno puede, o nosotros creo como profesionales, yo al menos hablo en primera persona, pues lamento profundamente muchísimas veces el que, a pesar de que nos aparezca la historia por todos los sitios, su trivialización, su manipulación, bueno, yo no sé si a las nuevas generaciones ya les interesa tanto saber lo que ocurrió, les aparecerá. Hay una frase que me gusta mucho y termino, Aurea, y que es buenísima, mi modo de ver, del escritor Faulkner, ¿no? Norteamericano, que dice: el pasado nunca desaparece, ni siquiera es el pasado, porque el pasado, decías tú, que hoy mismo en México ese pasado es parte de la realidad y del debate público y de la obsesión de nuestro presidente y algo que es más allá de esa obsesión, sino que es un hecho real, que la conquista, por supuesto, pues para México pues es un hecho esencial, absolutamente esencial. Por tanto, el hombre es un ser histórico y la razón histórica da razón, perdón por la repetición, de lo que somos y de cómo hemos llegado a ser lo que somos. Muchísimas gracias. Bueno, claro que permito que me tuteéis, porque yo de hecho estoy tuteando a toda esta sala desde que hemos llegado, ¿no? Enrique, ¿por qué necesitamos la historia? Bueno, ante todo, buenos días a todos. Es un placer estar con estos colegas y maestros en un diálogo transatlántico, sí. Y agradezco a la editorial en su 50 aniversario que lo haya hecho posible. Dicho esto, me sumo a las palabras del maestro Juan Pablo Fusi. Necesitamos la historia porque los hombres son, no por voluntad reversible, sino por naturaleza, seres históricos. Y lo dijo Ortega, pero es de sentido común. Necesitamos la historia porque nos damos cuenta enseguida, al poco de nacer y teniendo uso de razón, desde luego ya hasta hacia los 11, 12 años, según Piaget, que somos seres sociales, porque nunca estamos solos, porque hay progenitores, porque llegamos a un mundo que ya está dado y en el cual nos incorporamos. Y además de ser seres sociales, somos seres temporales, ser social en el tiempo, porque nunca somos los primeros, siempre hay otros. Y a través de esos muchos y anteriores, que son los que nos reciben a la vida racional, recibimos su bagaje, para empezar, de lenguaje, porque uno piensa, pero en una lengua, en un código, de las instituciones en las que nos movemos, sistemas de parentesco, existencia o no de estados, de los espacios geográficos que antropomórficamente hemos incorporado, nos movemos en mundos rurales o urbanos ya dados a los que nos incorporamos, incluso en ese sistema de valores, de principios, de ideas que nos hacen posible autoconcebirnos. La historia nos envuelve, la historia está. Es un mundo en el cual entramos a vivir como quien se hace una inmersión en el agua. Ahora bien, la conciencia temporal y social que genera la evidencia del paso del tiempo, se dice que hasta los 11 años nadie abre la puerta de la historia, porque es entonces cuando se da cuenta de que es un adolescente que ya no es un niño, pero sigue siendo el mismo de alguna manera. Nunca se enseña historia en ninguna parte del mundo antes de los 12 años. Por algo será. La noción de tiempo profundo no se puede tener antes, ¿no? Igual que no se puede enseñar a dividir antes de empezar a sumar. Son cosas que exigen secuencia, tiempo. La conciencia histórica no necesariamente es conciencia histórica o racional demostrativa, la de Heródoto y sus legatarios. Para cubrir esa necesidad de ideas sobre el pasado colectivo que nos envuelve y que es condición de posibilidad del individuo, no hay conciencia de individuo si previamente no nos hemos socializado en alguna lengua que nos permita pensar sobre nosotros mismos. Siempre hay progenitores, siempre tenemos abuelos. Bien, pues esa conciencia histórica no siempre ha sido en la historia histórica. Entiendo por histórico aquí la disciplina intelectual que de Heródoto en adelante, en el 18, se convierte en nuestra moderna historiografía. Porque se ha cubierto con otras fuentes de información, mitos, mitologías religiosas o cosmogónicas, doctrinas salvíficas, genealogías,
Yo creo que en la época contemporánea la novela histórica, el cine de ficción y las series televisivas son componentes de construcción de cosas que tienen que ver con la historia, pero no son históricas, muy poderosas. Ahora bien, la disciplina de la historia de Heródoto en adelante se talla contra dos fuentes de formación de esa conciencia temporal que llamamos histórica en sentido lato. Por una parte la mitología y por otra la épica. Por una parte los dioses y los superhombres y por otra la Ilíada y la Odisea, los grandes héroes. La historia de Heródoto es conscientemente un relato narrativo sobre el pasado de las sociedades humanas, y eso lo es también la mitografía y lo es la épica, pero, y aquí es el gran añadido ontológico, con pretensión de veracidad, quiere decir la verdad, y por lo tanto cierra el campo de explicación a los fenómenos humanos, solo humanos, sin intervención divina ni sobrenatural, con atención al tiempo. El tiempo es un elemento determinante del proceso histórico, y empezará un relato sobre la evolución espacio-temporal de las sociedades humanas, que quiere ser inmanente, no mitológico ni religioso, ni ficticio. El factum no es la fictio, y el factum son las evidencias probatorias que dan sentido de verdad o de falsedad o de indeterminación a un relato sobre el pasado. Los historiadores somos, en la actualidad, desde herederos de Heródoto, creo yo, 2.500 años nos contemplan, por tanto, que tratan de narrar un relato sobre ese pasado de la humanidad global o parcial, que quiere ser verdadero, y para eso se apoyan pruebas y evidencias materiales demostrativas de su verdad, y siempre ateniéndose a unas investigaciones empíricas y sometidas a juicio racional, a inferencia demostrativa, y siempre contextualizando tiempo y lugar. Y cuando hace eso, está haciendo un relato que es, por definición, contrario a la ficción inventada, también al mito utópico, sin lugar, y también, y yo creo que ahora esto es lo más peligroso, al anacronismo presentista, aquella eliminación de la noción temporal para encajar en su justa medida las cosas. Yo creo que esa es nuestra razón de ser, a pesar de las dificultades, que las hay muchas, probatorias de la verdad en historia. Por el momento quizá valga. Yo creo que sí, que vale por el momento. Alejandro, ¿sí? ¿Cuál es para ti la función de la historia? ¿Por qué necesitamos la historia? Bueno, ¿por qué no me permites empezar a polemizar? Para darle un poco de, por supuesto, esto es una... Bueno. Esto es el verdadero interés, sí, de la sesión. No, pero con un ánimo de ponerle sal al goce de escucharlos. Yo estoy convencido, y coincido con lo que acaban de expresar mis compañeros, pero hablemos de las limitaciones. Hablemos de lo que se puede y de lo que se logra y no. Y yo les digo varias cosas. Bueno, uno es que yo tengo la convicción de que cada generación de historiadores, pero cada historiador como individuo, aparte de como individuo de una ciudad, de una sociedad, de una edad, de una generación, pero en general el presentismo es inevitable. Incluso el presentismo desde el rigor de la historia más seria y mejor hecha, pero estoy convencido de que las sociedades, los pueblos y los historiadores que pertenecen a esos pueblos tiene una necesidad de mirar al pasado, pero siempre para contestar preguntas del presente. Es decir, la curiosidad por lo más recóndito del pasado siempre esconde una necesidad actual que tengo hoy por contestar algo que me permite vivir, ser un individuo, contribuir a la mejor comprensión de mi mundo actual. Entonces, esto creo que es una de las grandezas de la historia, pero una de las limitaciones, que creo que el presentismo es un leitmotiv, es un motor, pero además es inevitable. Ahora, hay de presentismos a presentismos, claro, hay desde la manipulación absoluta hasta un interés por con un rigor, como tú explicabas hace un rato. Esto es importante. Otra cosa, se lo he escuchado o leído a Tomás alguna vez, es esto de que en realidad somos lo que nos contamos que somos.
Y es impresionante ver cómo un hecho histórico bien historiado, bien documentado, puede ser contado con pasión rigorista, pero según quién lo cuente, en qué generación lo cuente, en qué época lo cuente, de manera radicalmente distinta. Entonces, esa historicidad del relato también es apasionante, ¿no? Es esa historia de cómo se cuenta la historia, que en realidad es una ventana al interés por el pasado de todos los pueblos que lo cuentan para contestarse preguntas de ellos mismos. Entonces, esa historicidad del discurso me parece importantísimo. Y les pongo un ejemplo, dejen que lleve un poco de agua a mi molino, el ejemplo de la sociedad novohispana, una sociedad que duró 300 años. Es decir, Nueva España vivió 100 años más de lo que tiene el Estado mexicano contemporáneo. Si uno analiza esa sociedad con los medios de la época, con las herramientas de la época, pero finalmente cómo esa sociedad se historió a sí misma, el caso, por ejemplo, de la conquista, pero no solo, cómo vio lo prehispánico, cómo vio mil cosas, es sorprendente cómo esa sociedad, para responderse a sus necesidades contemporáneas, es decir, yo siempre lo enmarco en el sentido de que Nueva España se convierte fundamentalmente en el 17 en el centro de la monarquía, uno de los primeros productores de plata del mundo, puente entre Asia y Europa, y necesita darse una narración pretérita a la altura de la grandeza material. Es una suerte de alguien que se enriquece y necesita ennoblecer el patrimonio que tiene. Y la Nueva España lo busca en el pasado y lo busca con ahínco. Y la narración restitutiva y orgullosa del pasado de la Nueva España, viendo sin ocultar, sin cortinas de humo, pero viendo un hecho tan violento como la conquista, esa misma violencia narrada, estudiada y contada, claro, por los medios de la época, ¿no? Pero finalmente lo que sabemos de la conquista no ha cambiado en demasía en un puñado de siglos, pero finalmente ese hecho concreto, bien historiado, es apasionante como una sociedad lo narra para curarse las heridas y otra sociedad, respondiéndose a otras necesidades en otra época, lo narra para abrir las heridas. Porque en una cerrarlo le era útil en su presentismo y la otra decidió, sobre todo en el 19, que la construcción nacional se hacía desde abrir las heridas y no desde un cierre, siendo que el hecho histórico era el mismo y no mejor o peor estudiado. Es decir, es un ejemplo que es por eso que a mí me apasiona a veces más la historia del relato de cómo se cuenta la historia que el hecho mismo, ¿no? En fin, por aportar un par de ideas. Muchas gracias. Tomás, no sé si... Sí. ¿Quieres intervenir también polemizando? Yo quiero intervenir porque creo que está el debate interesante. Yo también. Quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que decía Juan Pablo. Yo creo que la editorial ha perdido uno de sus principales principios y es que el adelanto a los autores debía de ser realmente sustancioso. O sea, que a ver, Ricardo, si retomas esto y cambias la estrategia y vuelves a los buenos principios originales. Él es el presentista de la historia. Entonces, no, a mí me parece que, claro, lo que se acaba de poner sobre la mesa es un asunto que yo creo que a todos nos ha hecho removernos en nuestros sillones y que tiene que ver con un hecho que es que una cosa son los medios y otra cosa son los fines. Yo creo que la historia como disciplina está obligada a utilizar métodos científicos. O sea, entonces, en la medida en que utiliza métodos científicos, es verdad que los historiadores escribimos desde el presente, pero escribimos desde el presente sometidos a unos criterios de falsabilidad, y eso sería fundamentalmente lo de la diferencia del mito histórico. Pero eso nos lleva a otro problema, y que tiene que ver con lo que yo estaba planteando al principio, que es el asunto del uso político de la historia. Y la verdad es que yo no estoy muy seguro que sea el uso político de la historia. Al poder político no le interesa la historia, le interesa la memoria.
Y me parece que es que habría que dejar muy claro que una cosa es la memoria y otra cosa es la historia, que son dos cosas, yo no solo me atrevería a decir que diferentes, sino que es posible que en determinados aspectos antitéticas. Es decir, o sea, cuando estamos hablando de memoria y de historia, estamos hablando de cosas distintas. Ahora, retomo lo que planteaba Alejandro. Somos lo que nos contamos que somos. Somos lo que nos contamos que somos, y ese es el papel fundamental de la historia. Lo que ocurre es que en ese somos lo que nos contamos que somos, yo creo que las demandas identitarias en estos momentos no las satisfacemos los historiadores. No sé si por culpa nuestra o por culpa de la sociedad. Hay una enorme demanda de información histórica, novelas históricas, series de televisión, películas, etcétera, que crean memoria y que construyen memoria. Pero en ese gran debate sobre el pasado, los historiadores hemos quedado en parte marginados, y yo creo que hemos quedado en parte marginados por un aspecto del cual somos responsables o no somos responsables, porque es el asunto de nuestra disciplina. Les pongo un ejemplo, me voy a hacer una comparación que es un poco odiosa y osada por mi parte, ¿no? Cuando La Fuente escribe su Historia General de España en el siglo XIX, tiene una protagonista, que es la nación española. Y entonces, cuando empieza a contar cosas como negros nubarrones se cernían sobre el cielo de Castilla cuando aquella mañana, claro, yo a veces pienso, digo, coño, a mí me gustaría escribir así, ¿no? Porque, claro, o sea, uno empieza a leer eso y uno se deja llevar por la belleza poética del asunto. Claro, ¿qué es lo que hacemos los historiadores actuales? Y pongo como ejemplo, porque finalmente el tema viene a ser el mismo, visto desde otra perspectiva, en mi libro España Imaginada. Claro, uno empieza a hablar de planteamientos teóricos y metodológicos y a la cuarta página el lector de historia decide, no, hombre, venga, o sea, me pongo a leer otra cosa más divertida. Ahora, ese problema entre, digamos, la ciencia por un lado y la memoria por otro, la ciencia histórica por un lado y la memoria por otro, yo no sé muy bien cómo podemos resolverlo. O sea, es decir, no sé muy bien cómo podemos resolverlo. Quizás no sería mala idea que los historiadores nos dedicásemos también a hacer divulgación, pero hacer divulgación tampoco es tan fácil, es decir, o sea, es un asunto realmente complicado. Entonces, el problema fundamental no es que escribamos desde el presente, porque siempre las sociedades, los historiadores respondemos a preguntas que se hacen las sociedades en las que vivimos. Claro, a esto cualquiera de nosotros podría decir, hombre, los que hacen física cuántica no se preocupan de la reacción que tienen sus investigaciones en la vida social. Claro, lo que pasa es que posiblemente un físico cuántico puede olvidarse de la repercusión que tienen sus libros, pero nosotros como historiadores no podemos. Nosotros escribimos para la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que ahí sí que tendríamos que hacernos una pregunta no de cómo escribimos, de cómo investigamos sobre la historia, sino sobre cómo contamos sobre la historia. Yo también quería intervenir en la... Este es un momento estupendo porque es cuando ya mi guión... No, estoy encantada, me desentiendo de él porque la conversación va perfectamente y de hecho ya habéis ido tocando todos los temas que teníamos un poco previstos. Sí. Igual. No, bueno, quería intervenir en la polémica esta sobre presentismo, no presentismo de la historia. Yo te diría, Alfonso, de algunos de nosotros, de los menos nobles de los historiadores, sí somos bastante presentistas y estamos estimulados, provocados por la historia controvertida de nuestro propio país, en el caso de España, pues la guerra civil, los nacionalismos, el fracaso del Estado en el siglo XIX, incluso responder o no responder o plantearnos ante la crítica a la España imperial y hegemónica y a la Inquisición, todo ese tipo de cosas. Pero los más nobles de entre nosotros no han sido así. Estaba pensando, según decías, y creo que también se debe decir, porque hay una cuestión también que se parece en algunos historiadores, en muchos de los mejores, a la misma actitud que puede tener el físico cuántico o Darwin estudiando a las especies. Estaba pensando en Gibbon. Gibbon, como probablemente sepan ustedes, historiador del siglo XVIII, que escribió el libro monumental sobre auge y caída del Imperio Romano, que se sigue reeditando en bolsillo, etc. Gibbon es un señor que está en Roma, está sentado en el Foro Romano, y dice, bueno, ¿de dónde ha venido todo esto? Y no le preocupa nada lo que está pasando en Inglaterra, ni está contestando a Inglaterra. Tiene la curiosidad de saber qué ha pasado con esa Roma
que aquí estamos viendo la columna de Trajano, el foro romano, etcétera, y luego iglesias barrocas. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Por qué ha decaído aquel poder tan gigantesco? Burckhardt, la Europa de la civilización del Renacimiento, un señor que vive en un sitio estupendo para establecerse allí y no salir, que es Basilea. Está tranquilamente en la universidad, es amigo de Nietzsche, de no sé quién, de no sé cuántos, tan tranquilo. Por cierto, yo estuve hace poco en Basilea, no sabía, y perdón, a lo mejor lo saben ustedes, está enterrado Erasmo allí, entonces le va envolviendo a uno una cantidad de referencias europeas y nos hacía tremenda. Burckhardt no sale de esa universidad, ni de esa ciudad, que entonces tendría a lo mejor 15 o 20 mil habitantes. No escribe la civilización del Renacimiento porque está maravillado por lo que ha sido el Renacimiento, básicamente italiano, de los siglos, del siglo, es especialista sobre todo en el siglo XV, pero tampoco hace esa investigación monumental que ha cambiado nuestra manera de ver las cosas por discutir ni la política suiza, ni los problemas suizos, ni el presente del siglo XIX. Por tanto, hay una parte también de curiosidad, de perplejidad, de desconocimiento de lo que ocurre, de aclararse cada vez menos porque cada vez se sabe más. En otras palabras, arqueólogos, prehistoriadores, muchos medievalistas, etcétera, modernistas, nosotros los contemporaneistas bastante menos, posiblemente para desdicha nuestra, hay también en ellos, en muchos de ellos, un conocimiento que es simplemente, es en necesidad de saber en sí mismo cómo se ha llegado aquí a todo esto. No necesariamente, insisto, el que les habla, sí está muy motivado, no tengo más razón de haber hecho historia que uno, explicarme el País Vasco y segundo, la dictadura de Franco, la guerra civil y el fracaso de la República, tanto es así que eso me ha preocupado que sin entender eso no me entiendo yo a mí mismo y por lo tanto no puedo ser más presentista, pero no todos me parece que hemos sido, que han sido tan poca cosa como yo. Sí. Sí, Enrique. Volviendo sí. Sobre la cuestión que ha planteado Alejandro. Sí. Es que es una provocación muy inteligente. En cierta medida, a mí me recordaba mucho su posición, la del historiador italiano Benedetto Croce, que afirmó que es mutatis mutandis lo que acabas de decir, que todo el que escribe historia está escribiendo historia contemporánea, de su tiempo y desde su tiempo, lo cual es evidente. Pero yo te introduciría aquí la siguiente línea de discriminación. El contexto de descubrimiento de una cosa no quiere decir contexto de justificación de lo descubierto. Es decir, nosotros hacemos historia desde el presente, en una lengua, con las experiencias de dictadura, guerra civil detrás, conquista, lo que sea, detrás de cada uno. Pero la justificación de aquello que escribimos, si es un acto racional, cuando está escrito, es independiente del contexto de descubrimiento, porque tiene vida propia. Volviendo otra vez a la diferencia contexto de descubrimiento y de justificación, a Immanuel Kant, la persona que mejor le conocía era su cocinera, pero jamás podría haber entendido la crítica de la razón pura. Ahora bien, Kant no es importante por su costumbre o su comida, sino por la crítica, que tiene vida propia, es algo que decía. Tenemos que sostener que la disciplina que desde Heródoto en adelante trata de buscar la verdad sobre los sucesos del pasado es una disciplina que es en esencia la suma de reliquias que se conocen, las evidencias empíricas, que a veces exigen, por ejemplo, conocer griego o leer letra cortesana, técnicas ya, y que va desde esas reliquias a la inferencia de una razón que las explique y que las contextualice en su tiempo, que es el pasado, y el pasado no existe, es finito, perfecto, acabado, aunque esté en el hoy, pero no como tal pasado, sino como las memorias de él. Bueno, pues esa disciplina es la que va del qué, y determinar qué es el qué, por ejemplo, que esto es un códice azteca, no incaico, ya es un acto de juicio que es independiente de quien lo haga, 1 + 1 = 2, con independencia del matemático que sume, porque los números por sí mismos no se suman. Lo mismo en historia. Podemos neutralizar los contextos de descubrimiento del individuo en su propio texto. Y ahí está la racionalidad histórica, que me permite a mí mismo ahora, a la altura de los 60 años,
encontrarme en mí mismo las lagunas y las faltas y las inferencias ilegítimas, a veces por poco demostrativas, de algún texto que pude escribir hace 25, 30 o 40 años. Esto es importante porque los límites del conocimiento histórico son evidentes. La historia nunca ofrece un relato cerrado que un profeta, por orden de la divinidad, nos ofrece inmaculado. Aquí está. La Biblia, el Corán, la Tanaj. No es eso. Tampoco es fruto de la libre inventiva del mitógrafo o del literato, épico o no. Es un proceso de escritura racional sobre evidencias empíricas, saltando a la inferencia interpretativa, que quiere ir del qué y cómo al por qué y al para qué. Pero eso es una operación racional. Y por racional, sujeta al hombre. No es divina. Tiene límites probatorios. Pero también tiene límites probatorios negativos. Esto es así. Esto es un códice azteca. Esto no es un fraude, tampoco es andino y no es letra cortesana. Este tipo de juicios ya está abriendo, explorando el campo de la virtualidad histórica, de la razón histórica en construcción, que, insisto, no está dada en el principio de los tiempos ni por la divinidad, pero lo van haciendo a veces una tradición gremial ya milenaria, con unas técnicas, esa razón a la que nos sometemos, ese imperio de las pruebas, que con todas sus limitaciones nos hace ver que cuando uno viene y dice que vosotros sois los hijos de la Atlántida, yo te descubro ahora mismo de dónde aparece el mito de la Atlántida, cómo ha llegado en castellano a ser importado en la Nueva España y quién fue el primero y luego sus sucesores. En eso que es historia, estamos desvelando lo que hay de mito. Y claro que se entremezclan y confunden, pero claro que hay una razón instrumental que las puede separar, con sus debilidades, insisto. ¿Por alusiones? Que me diga el director. Los dejo fluir completamente porque nos queda poco y yo tengo... quiero plantearos una pregunta específica que probablemente es mucho menos interesante de lo que queríais comentar, pero es que tenemos que terminar a la 1:30, ¿no? Tú manda. La guerra civil, la transición, la conquista, etcétera, incluso nuestra incorporación a Europa o nuestra relación con Marruecos, ¿no? Esto constreñidos a España, ¿no? ¿Es la historia especialmente o particularmente conflictiva en España? ¿O en general, cuando vosotros veis estas polémicas, os parece que está dentro de lo normal, que a lo largo de la historia estos debates, reinterpretaciones, revisiones se suceden constantemente? ¿O os preocupa que realmente puedan alterar el relato? Porque parece que historia y relato no siempre van de la mano. Finalmente, muchas veces el relato acaba imponiéndose a la historia. La historia, digamos, como una disciplina que sigue un procedimiento científico, una racionalidad, etcétera. Bueno, es que tu pregunta, en el fondo, engarza con lo que estamos hablando. No nos saca del tema. Es exactamente esto. Entonces, puedo contestártela y caer también en las provocaciones de mis compañeros. Yo creo que adelante. Es compatible todo ello. Porque finalmente Tomás nos apuntaba sobre el déficit, a lo mejor, de compromiso de los historiadores en la divulgación, ¿no? Que hay un compromiso de divulgar la historia. Es decir, es una disciplina, como tú explicas impecablemente, con su metodología, que no es mito. Tú lo comparas con la matemática, ahí disiento absolutamente. Pero disiento, sin pasarme a la épica, ni al mito, ni a la religión, pero yo creo que en historia, justamente por el material que tenemos, 2 y 2 casi nunca son 4, aunque nos acercamos, ¿no? Pero te puedes acercar por aproximaciones, ¿no? Y lo que para ti fue 4 durante 10 años, al año 11 alguien descubre otra pieza y ya no fue 4, sino fue 5. Entonces fue 4 en tu temporalidad, ¿no? Hablaban de Gibbon, casi todo lo que Gibbon escribió hoy se sabe que no es exactamente así, porque hoy sabemos más que él y sabemos desde otra forma. Estoy simplificando, ¿eh? No significa esto.
Entonces, el compromiso de las problemáticas que hay en la historia de España actual, estas cosas que supuran, ¿no? Aquí como la guerra civil o este tipo de cosas, bueno, o el mito que se ha construido en estos últimos 30 años sobre un al-Ándalus idílico, ¿no? De convivencia de las tres culturas, ¿no? Un poco en contraposición a una Castilla ruda y casposa y sudada, hay un al-Ándalus perfumado y de convivencia y de azahar, ¿no? Bueno, son construcciones. Y nunca se ha estudiado mejor al-Ándalus que ahora. Es decir, hay un contraste entre una producción histórica de calidad sobre la guerra civil, sobre al-Ándalus, sobre los neandertales, se sabe más que nunca. Por poner ejemplos muy disímiles, no hay nada mejor historiado y peor explicado que el virreinato de Nueva España. No hay un déficit de investigación sobre Nueva España. Hay un déficit de narrativa, hay un déficit de explicación, hay un déficit de hacer, de destilar el conocimiento histórico y convertirlo en una aprehensión colectiva de un relato presentista, pero presentista, entiéndaseme, presentista no es siempre dirigido por un poder que maneja al historiador como una marioneta, o incluso por un interés en cómo me explico yo a mí mismo. Atrás del interés más exótico de un historiador del presente se está contestando algo, puede ser individual, incluso ajeno a su comunidad. En conclusión, España no es muy diferente de otro tipo de países. También el mundo histórico panhispánico es muy ombliguista. Nos miramos mucho el ombligo. Los historiadores españoles miran mucho a España, los mexicanos mucho a México. Es decir, es tan fuerte el ADN del Estado Nacional creado en el 19 que hacemos historia como si esos estados-nación hubieran existido siempre. No todos, estoy generalizando y simplificando. Pero los mexicanos consideran que hacen historia de México porque hay un estado-nación que se llama México y todo lo que en este territorio actual hay me interesa. De la frontera para allá, es decir, ¿cuál es la investigación histórica mexicana sobre Centroamérica? Escasísima. Sobre Sudamérica, casi nula. Sobre Norteamérica, apenas. Sobre España, muy poca, etcétera. Entonces, yo daría un mensaje, uno contra el ombliguismo, otro contra o a favor de que los historiadores sí asumamos la responsabilidad de investigar mucho y bien, pero también de explicar, de hacer que salgamos de los cuartos de nuestros cuartos de curiosidades y salgamos a la calle a explicar, y para ello las editoriales, por ejemplo, Turner, son fundamentales, así que aprovecho además para felicitarlos. Me gustaría que brevemente todos tuvieseis una intervención, Juan Pablo, Tomás, bueno, pues si queréis, Enrique, así, y cerrásemos con esto. Sí, les dejo a ellos que cierren. Bueno, yo sí no puedo estar además más de acuerdo con las últimas afirmaciones, las anteriores también, del profesor Salafranca. Pero si quisiera, enlazando con la pregunta que nos hacías, resumir lo que yo pienso en total de la historia, y siempre digo que va a ser el título de mi próximo libro, yo definiría la historia como problema. Parafraseando lo que dice Ortega, pero al revés, de historia como sistema, la historia como problema. Yo encuentro toda la historia, no solo la de España, la historia es en principio problemática en sí misma, pero además es compleja, es difícil. Todas las historias de casi todos los países, en todas, hay de todo. No es verdad que sea necesariamente siempre y unívocamente sangrienta y violenta, pero desde luego el error, la tragedia, el drama, el azar inesperado, como las grandes epidemias, las guerras, guerras fronterizas de otro tipo, las conquistas, las colonizaciones. Tenemos una imagen negativa del Imperio Español y muy rosada del Imperio Británico, que se han ido de entre los imperios de dulce sin querer. No tuvo un solo día sin guerra, desde mediados del siglo XVIII, ni uno, ni un solo día. Bueno, por tanto, la historia es siempre, como es la vida misma de todos y cada uno de esos, por lo menos problemática, extremadamente, y la historia española, todas las historias, hemos utilizado muchas veces esa expresión sobre excepcionalidad o no excepcionalidad,
todas las historias o la historia española no es excepcional. Podrá ser, tiene especificidad, pero no excepcionalidad, como le pasa a México, como le pasa a Chile, como le pasa a Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y por tanto, todo es complicado y todo es siempre problemático. Muchas gracias. Tomás, Enrique, como queráis. Como quiero hablar yo para dejar al invitado transatlántico que cierre. Bueno, yo suscribo lo que han dicho mis colegas. La historia de cualquier entidad, sociedad política constituida, Estado-nación, naciones actuales, es compleja, problemática, tiene luces y sombras en términos morales, éticos. Hay sangre, naturaleza Tennyson, naturaleza hecha de garra y diente rojo. Es decir, es conquistas, masacres, injusticias. La historia, según decía en algún momento un gran autor, es un enorme relato de catástrofes sin fin, de cuando en cuando teñidas por buenos momentos, ¿no? Bueno, pues eso. No tenemos nada de particular los españoles. Anda que no es problemático el debate identitario italiano. Anda que no lo es el griego o el turco. Y solo estoy hablando de la vieja Europa. No me meto en otros sitios para no ofender a nadie que pudiera estar viéndonos, ¿no? Pero no hay ni un solo Estado europeo actual que forma parte de la Unión Europea que no tiene graves problemas de relación con algún aspecto de su pasado. Si por graves problemas queremos decir que no se ajusta al patrón actual de haber sido inmaculado, respetuoso del medio ambiente, de los derechos de los géneros, de las personas y del sistema democrático. No lo hay, no lo hay. ¿Qué debe de hacer la disciplina aquí? Pues utilizar los anteojos de la historia para introducir elementos de razón discursiva, porque el otro, cuando cierras la razón, diría Hannah Arendt, abres la puerta a la fuerza, y la fuerza entonces ya no admite otro criterio que el del vencedor. Claro, eso es muy grave, porque significa que dejamos de discutir conquista, el pasado histórico, la presencia de la memoria de la guerra para atizarnos. Porque si cierras el diálogo racional, solo hay un resorte. Si cierras la urna y el voto, solo quedan las armas. Y eso es lo que hay que impedir, me imagino. De hecho, nuestros primeros fundadores, qué casualidad, eran en gran medida todos ellos exiliados de sus propias ciudades, en parte por mantener esta visión racional. Heródoto de Halicarnaso, Tucídides desde Atenas, no digo nada de los otros historiadores que hasta desconocemos su nombre porque ciertos emperadores romanos los destruyeron a ellos y a toda su obra. La visión histórica es crítica, por definición, es sacrílega, no se compadece bien con la memoria, entre otras cosas porque las memorias siguen el principio de la aritmética de Herbert, de la aritmética de la compasión, y cotizan como las monedas, unas más que otras. En la fórmula de Herbert, un muerto en Estados Unidos vale por 5 muertos en Gran Bretaña, 250 en México y hasta 2.500 en Bangladesh. ¿Por qué? Porque nos reconocemos más en ellos, porque tienen mayor presencia. Han muerto 2 personas en un atentado en Londres. ¡Qué horror! Porque yo conozco aquello. Pueden ser algunos amigos. Han muerto 2.500 en Bali. Pobrecitos. Parece que tienen. Pero me compadezco de distinta manera, ¿no? Yo creo que la historia está aquí para introducir algo de luz, de claridad, y es universal. Igual que el número. No digo que la historia sea como las matemáticas. Digo que en Grecia, cuando aparece la aritmética, la primera ciencia que aparece, aparece un conocimiento demostrativo, racional, propio, que se sustenta a sí mismo y que lo pueden soportar griegos o bárbaros, esclavos o ciudadanos, de día o de noche, porque es humano. Y lo que yo estoy diciendo es que la razón humana es por sí universal, que está regida por la existencia de algún tipo de libertades para que no peligre mi vida y hacienda, por supuesto. Por supuesto. Por eso quizá, se lo recuerdo, la historia nace como género en la polis y desaparece con las dictaduras. Por algo será. Tomás, para terminar. Bueno, como han dejado el final, está muy bien. Primero con respecto a la pregunta que planteabas.
Este asunto de la excepcionalidad de la historia de los países es muy curioso, ¿no? Porque, claro, yo estudié en España y entonces la historia de España era excepcional. Es decir, teníamos una historia excepcional. Fui a México y en México descubrí que no, que la que era realmente excepcional de verdad era la mexicana, es decir, la española era una cosa normal. Yo no quiero hablar mucho de esto, por entre otras cosas, porque me produce un poco de sonrojo hablar de ello delante de Juan Pablo Fusi, que entre las muchas cosas que yo le debo como historiador es que me dejó muy claro desde hace mucho tiempo que eso de que la historia de España era excepcional, pues la historia de España no era excepcional, y yo creo que a estas alturas, digamos que se ha convertido en un lugar común. Eso con respecto a la pregunta que planteabas. Y como me han dado el privilegio de cerrar la sesión, pues es cuando uno cierra la sesión puede acabar haciendo frases en bronce, ¿no? Yo creo que ese asunto de la contraposición entre la historia y la memoria no se debe de contraponer, porque son dos cosas radicalmente distintas. O sea, son dos cosas radicalmente distintas. La memoria forma parte del mito, en realidad. Y el mito, eso ya nos lo dijo Durkheim en el siglo XIX, ni es verdadero ni falso, es mito. O sea, entonces, no hay mucho que discutir con respecto a él. Por lo tanto, la idea de contraponer historia a memoria, pues es algo que a todos los historiadores en un momento determinado nos atrae, ¿no? Porque es eso de decir, bueno, vamos a dejar el debate identitario español, por ejemplo, bajarle del campo de la irracionalidad y meterle de la historia, pero no es posible porque es que el elemento es otro. Yo creo que la característica fundamental de la historia frente al mito, bueno, creo que es una evidencia, es que la historia es falsable. La historia es falsable, es decir, en la historia podemos discutir sobre los hechos y podemos demostrar que son falsos o no son falsos, que son falsos o verdaderos, y eso es una característica de toda disciplina científica. Y en ese sentido sí que nos aleja completamente de los mitos colectivos cristalizados en forma de memoria, porque la historia no es teología, no dice que esto ocurrió así, pero dice por los datos que tenemos en este momento podemos afirmar que ocurrió así, lo cual no quiere decir que dentro de 15 años demostremos que los datos estaban equivocados o que la convención está equivocada, pero esa es la grandeza de toda forma de conocimiento racional. Me parece que ese sería un poco la... ya digo, como se me ha dejado el derecho a decir la última palabra en esto, sería un poco la conclusión de qué hacemos los historiadores. Bueno, los historiadores intentamos hacer un conocimiento racional sobre el pasado. Bueno, muchísimas gracias, Tomás Pérez Bejo, Juan Pablo Fusi, Enrique Moradillos y Alejandro Salafranca. Yo creo que hemos disfrutado todos muchísimo de esta conversación. No nos hemos movido ninguno de la silla, pese a realmente una mañana de mucho calor. Y ha sido un gusto escucharos. Podemos disfrutar ahora de la feria. La caseta de Turner está en el número 252. Y yo creo que vamos a darles un aplauso. Muchas gracias.